que nos va a dar un buen resultado, sino también la alimentación. Y por eso hemos invitado a la nutricionista Claudia Agüero, ella es especialista en salud alimentaria y nos ha traído batidos nutritivos, pero además refrescantes para el calor que estamos soportando en estos días. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente hemos traído para preparar dos batidos sumamente ricos con frutas que son muy agradables para todos, para adultos y para niños, como es el plátano y el mango, y con dos agregados especiales, que es la harina de tarwi, que es un ingrediente además peruano, el tarwi o chocho, como se conoce en el norte, rico en omega 3 y fibra, y buenísimo, además la linaza. Perfecto, entonces manos a la obra mientras nos vas comentando un poquito, por ejemplo, el batido, ¿a qué hora es ideal? Podemos utilizarlo para iniciar el día para aquellas personas, claro, como un desayuno para niños, también para adultos, como un preentreno para aquellos justamente que van a salir a correr o de repente van a ir a su rutina de gimnasio para el aumento de masa muscular. Lo que vamos a hacer es agregar la harina de tarwi, que tenemos una cucharita. Como decíamos, es un producto peruano y además alto en fibra, en omega 3. Basta con un par de cucharadas. Además que una cucharada de harina de tarwi nos da 9 proteínas, 9 gramos de proteínas, lo cual es bastante bueno, ¿no? Vamos a agregarle también la fruta preferida. En este caso vamos a agregar un poco de mango, una fruta dulce con mayor contenido de agua, ¿no? Que le da grado a los niños, a los adultos. Vamos a agregar una ahí. Una fruta deliciosa y además de esta temporada, ¿no? Exactamente. Que la encontramos a buen precio. Y como es dulcecita, no necesitamos agregarle azúcar. Ningún edulcorante, nada. Ahora, ¿por qué mejor un batido, Claudia, ya que tú eres nutricionista, que un jugo? La diferencia es que vamos a agregarle en los batidos siempre un contenido proteico, no solamente agua o de repente leche, sino también algo más, como en este caso la proteína de tarwi. Va a ser un poquito más consistente también para el estómago. Porque muchas veces dicen que el jugo no alimenta, lo que hace es un concentrado de azúcar, nada más, ¿no? Sí, agua es y cierto. Azúcar. Lo que sí, una recomendación es mucho cuidado, y de todas maneras, al igual con los batidos, para aquellas personas que tienen obesidad grado 3 o personas que tienen diabetes, preferible acompañar este batido con algún componente o un alimento sólido también para que puedan masticar y mejorar también la alimentación, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, igual siempre seguir la recomendación del nutricionista, ¿no? Exacto. Bastante sencillo, no le hemos agregado azúcar, se está aprovechando el dulce natural de la fruta y ahora viene el batido. ¿Está? Rapidito. Listo. Y ya lo podemos servir, ¿no? En este caso, bueno, hemos traído este mini licuadora, lo pueden hacer en la licuadora que tengan en casa, no hay ningún problema. Perfecto. Y acá lo vamos a servir. Tengo que probar este batido. Claro que sí. De deli, deli. Quien quiere le puede agregar, por ejemplo, para un poco más de dulce, un poquito, por ejemplo, de canela. Puede ser canelita o incluso también le podemos agregar... Guindón. Sí, claro que sí. Los guindones, los dátiles. También. Son un dulce natural, ¿no? También es una buena... Dale, échalo. Para ponerle... En este caso con los ajitos. Sí, está bien. A mí me encanta así, ¿no? Porque definitivamente también aprovecha más, ¿no? Un poquito más de la fruta. Sí, ese es cierto. Ese, ¿no? Cierto. El colorcito, lo que me gusta es bien agradable, el color también, el olor, entonces también lo podemos... Perfecto. Hacer. Hacemos rapidito entonces, Claudia, vamos, ¿no? A el Hacemos siguiente. Rapidito, por favor, el de plátano. Igual, vamos, bueno, vamos a utilizarlo aquí. Imaginemos que como cuando uno lo hace en casa, ¿no? Así es. Vamos a poner igual la leche. Puede ser leche light, puede ser leche de almendras, leche de coco, no hay ningún problema. Okay. Aquí tenemos la harina de linaza. Ahora vas a usar harina de linaza. Sí. Podemos comprar la linaza y molerla en casa, no hay ningún problema. Pero también la venden en el mercado, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Yo la he encontrado también. Alta en fibra para mejorar la digestión. La digestión. Y vamos a agregar en este caso como fruta el plátano. El platanito. Que también a todos. El platanito. Perfecto, Claudia. Bueno, mientras vas preparando entonces este segundo batido, cuéntanos dónde podrían encontrarte las personas interesadas en estas recomendaciones. Sí, me pueden encontrar en Instagram como NutriClauAM y en Facebook también. Aquí van a poder encontrar en mis redes sociales diferentes recetas también nutritivas y por supuesto poder ayudarlos, ¿no? Perfecto. En todos los temas de salud. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Batido entonces puede ser nutritivo, refrescante para la mañana, para la cena también. Claro, para la cena también, para aquellos que de repente no quieren comer muy pesado. O sea, se van a dormir temprano. Un batido es ideal, ¿no? Ideal. Para no, pues, comer ahí un arroz con pollo, sino mejor un batido. Mira tú, mira, Fer, ¿no? Estas buenas alternativas, pero además también es rico un pancito, por ejemplo. Un pancito como este, ¿no? Una guagua, esas tan deliciosas que hay en el provincia, porque estamos ya acompañados de los amigos.